Hola, me presento, soy tu ladrona. ¿Puedo pasar y así te explico un poco mejor de qué va todo esto? Sí, supongo. Pasa, pasa. El gobierno te ha considerado una persona inútil. ¿Te importa? No. No te desesperes, no eres el único caso. No es la primera vez que pasa. El gobierno me ha encomendado para sustituirte. ¿Qué? Dentro de 7 días morirás y yo sustituiré tu cuerpo, tratando de hacerte menos inútil. Pero no te preocupes, confía en mí. Soy de las mejores de mi equipo en esto. Pero vienes a mi casa y me insultas. Trata de entenderlo. Estoy haciendo lo que puedo para explicarme. Es que no puedo entenderlo. ¿Por qué soy inútil? ¿De verdad quieres conocer esa información? Si es así, por favor, firma aquí. Verás, es que no quiero tener nada que ver con si te suicidas antes de estos 7 días. Y menos ahora que he venido para decirte que te iba a sustituir. No es nada comprometido. Simplemente es para liberarme de si tienes algún problema mental o alguna depresión después de conocer esta información. El gobierno superior te ha considerado un humano inútil, por ejemplo, por tu incapacidad de procrear. Pero no me malinterpretes. A ver, en mi opinión, no poder tener hijos ya es suficiente razón. Pero bueno, también está el hecho de que llevas 3 años sin trabajar y de que vives de los subsidios del gobierno. Y bueno, en mi opinión, también creo que eres un poquito aprovechada. Pero ya está bien, ¿no? Ay, solo tengo tus propuestas. Ya te dije que saber esta información no era lo mejor para tu situación. Ya está, vuelva luego. No se trata de eso, Alma. Verás, necesito estar contigo las próximas 24 horas. Quiero aprender tus movimientos, tus emociones, tu manera de hablar. Incluso me gustaría saber cuál es tu forma favorita de dormir. Bueno, eso ya me parece demasiado. Bueno, así lo ha decretado el gobierno superior. Déjame decirte que yo tampoco estoy muy de acuerdo con su decisión de reemplazarte a ti, pero lo que sientes es normal. De hecho, después de esto vendrá una fase de duelo. No entenderás lo que pasa y me culparás a mí. Pero luego llega la aceptación y me ayudarás en mi trabajo. Y luego, después de eso, ¿y desaparecerás? ¿Y eso de desaparecer? Bueno, será una muerte indolora. Así lo decreta el gobierno superior. De hecho, tengo aquí algunos informes. Por ejemplo, el de Ann Lee. Era una de mis favoritas. Fue declarada inútil después de trabajar en ciertas ONGs. Tras un tiempo perdió la vista y se decidió que debería ser sustituida. Hubo algunos problemas con su sustitución. De hecho, yo quería que me eligieran a ella. Pero no sé qué pasó. Y los miembros de Anne fueron encontrados por distintas basuras del barrio. Y la policía no daba crédito cuando la encontraron y vieron que Anne seguía viva. O sea, ¿quieres decir que todos vosotros os convertís en mí? No, no seas egocéntrica. Solo yo me convierto en ti. Pero no te preocupes. Piénsalo como una oportunidad para convertirte en una persona mejor. ¿Y eso qué importa si no voy a estar aquí para verlo? Eso da igual. Todo el mundo pensará que eres mucho mejor persona. Y eso es lo que importa, Alma. Incluso puede que vuelvas a hablar con tu madre. Cállate. Venga. No vamos a llevarnos mal, ¿no? Fuera de mi casa. ¿Consideras este sitio una casa? Puedo conseguirte un sitio mucho mejor. Soy mucho mejor que tú. Mamá. Mamá.
¿Crees que soy una inútil? ¿Es necesario? He apuntado todo lo que hacías mientras dormías. Entiéndase que tengo un trabajo muy importante que hacer. Mamá, ¿crees que soy una inútil? Me alegra que empieces a entenderlo. Estás en la fase de aceptación. Ya queda poco para que terminemos. ¿Sueles cambiar de ruta cada vez que vas a casa? Soy bastante impredecible. Eso es un poco difícil. ¿Podrías cambiarlo? Solo esta semana. Tienes que adaptarte tú a mí, no yo a ti. Pasa, pasa. Apunta esto. Me encanta encerrar a la gente. ¿Puedo probarlo contigo la próxima vez? Thank you.
¿Qué pasa si te acabo matando yo? Que te meterás en un problema mucho más grave y no podré ayudarte. Me importa una mierda tu vida y tus apuntes. Pues es la misma que la tuya. Puedo seguir hasta que dejes de respirar. Cadencia de 9,8. Informe de agresividad desmedida, ni asignada.
Mamá, ¿crees que suena inútil? La he suplantado.